El viceministro de Defensa del Consumidor informa que el CONAPE definió modificar el decreto supremo de diferimiento de pago de créditos para ampliar el beneficio sin la exclusión de ningún sector y que el pago de interés generados durante la cuarentena se efectivice para el final del crédito. La autoridad señaló que no se consideró en la reunión del CONAPE de la ampliación de este diferimiento. No se ha hablado ya de una ampliación de diferimiento para el próximo año, sino para los meses que han sido establecidos en la ley. Es un decreto que reglamenta la ley, pero que sin embargo le da más blindaje al acreedor, al deudor, ¿no? Respecto a los intereses que los bancos estaban cobrando. Esto es para todos. Se está modificando los anteriores decretos que te ponían límites de deudas de hasta 1 millón de bolivianos. Es para todos, absolutamente se ha eliminado esos requisitos y el diferimiento y los beneficios es para todos los prestatarios del sistema bancario.